gracias, buenas tardes en el momento y en el ámbito en el cual esto se esté escuchando. Estamos en una nueva clase de todas las que ya han sucedido de este curso extraordinario que está organizando el Grupo de Puebla junto con la New School University, la Universidad de Río de Janeiro y nuestra querida UMET aquí en la Argentina. El curso internacional se llama Estado, Democracia y Políticas en América Latina y hemos escuchado ya a Dilma Rousseff, a Alicia Bárcena, a Samper, a Zaffaroni, a Esperanza Martínez, a nuestra ministra Eli Gómez Alcorta, a José Luis Rodríguez Zapatero, Álvaro García Linera, y hoy tengo el enorme gusto y placer de compartir este encuentro y esta clase que va a ser casi una de las últimas previo al cierre con el querido Pepe Mujica y nuestro presidente Alberto Fernández, con Manuela Dávila, la compañera ex candidata a vicepresidenta de Brasil, diputada, concejala, candidata a alcaldesa y que ha escrito últimamente un nuevo libro que nos tiene a todas las feministas de Latinoamérica muy convocadas y muy, muy deseosas de escucharla, qué más tiene ella para decir sobre todos estos temas en esta lucha que estamos llevando las feministas en el mundo en general, pero que en Latinoamérica en particular tiene además esta intersección y estos cruces con que además de ser mujeres o trans o diferentes géneros, sino además somos jóvenes, viejas, de diferentes clases sociales y de diferentes etnias, y entonces también Manuela pone su énfasis en ese dolor desde el cual se construye el feminismo negro también en Latinoamérica y en Brasil en particular como una sola lucha. Yo antes de dejarlas con Manuela, cuando hoy veía su libro nuevamente para prepararnos para esta clase y veía ese título que es ¿Por qué luchamos?, recordaba esa canción con la cual nosotros salimos a la calle cuando conquistamos la democracia en el 83 en la Argentina, que era ¿Por qué cantamos?, con aquella poesía de Mario Benedetti, y que en algún momento decía: cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Y uno la escucha a Manuela y no puede dejar de acordarse de Mariel, y siento que entonces también, Manuela, vos dirás, si no es que también luchamos porque nuestros sobrevivientes y nuestros muertos quieren que luchemos. Así que ahora nos quedamos con un placer enorme escuchándola a Manuela y después seguimos dialogando entre nosotras. Sí, Gabriela, querida, una alegría hablar contigo y con todos que estén con nosotros ahora por esa invitación del Grupo de Puebla, de New School, de la Universidad de Río de Janeiro, de la UMET de Argentina. Creo que sí, creo que empiezas mejor de lo que yo había imaginado, porque luchamos porque nuestros sobrevivientes y también porque tenemos responsabilidad con nuestros muertos. O sea, nuestros muertos, como tú mencionaste, Marielle, están, bueno, con nosotros en la lucha por cambios. Yo creo que es importante empezar este diálogo imaginando que tenemos realidades muy, muy, muy distintas en nuestros países. O sea, la realidad, por ejemplo, de ustedes, mujeres argentinas, ahora, con todo lo que lograron, no solo con la elección del presidente Alberto Fernández, sino después de eso, con la lucha en la calle y entonces con, por ejemplo, la regulamentación del aborto, de la interrupción voluntaria de embarazo, ahora es una realidad distinta de la realidad de nosotras que vivimos en Brasil, porque acá tenemos el gobierno de extrema derecha, o sea, y un gobierno de extrema derecha, como la extrema derecha se está organizando en el mundo con un fuerte núcleo misógino y racista. O sea, tenemos realidades muy, muy, muy distintas y complejas, pero creo que tenemos cosas en común y lo que está en común son las razones por cuales luchamos. O sea, nosotras vivimos en un mundo con una crisis sanitaria tremenda, con una crisis ambiental tremenda, con una crisis económica que tiene como 10 años, o sea, más 13 años que ha empezado con una potencia más larga, y eso nos lleva a una crisis social profunda. Ahora mismo en Brasil seguimos con la pandemia y hubo la interrupción del aporte de recursos del gobierno para la gente, o sea, tenemos 40 millones de personas sin trabajo y sin sueldo y sin aporte ningún del gobierno. O sea, la crisis sanitaria que es generada por la crisis ambiental tiene una relación profunda con una crisis social
sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. Creo que tenemos que ponernos en la mente eso para que sepamos dónde estamos y para dónde pretendemos caminar. ¿Por qué hablo acerca o empiezo hablando acerca de eso? Porque creo que cuando nosotras, las mujeres feministas, pensamos y hablamos acerca de las razones por las cuales estamos en la lucha, tenemos que saber que nuestra lucha es una lucha por la humanidad. O sea, si es verdad que estamos en lucha por nuestros derechos para que tengamos y vivamos en una realidad con derechos iguales entre mujeres y hombres, también es verdad que nuestra lucha es la lucha por la emancipación de la humanidad. Y es imposible imaginar una emancipación de la humanidad sin un tanto de lucha en la realidad que estamos hoy. Bueno, dicho eso, a mí me gustaría de hablar un poco, Gabriela, acerca de la manera como nuestra lucha está ordenada con el tema de las mujeres y sin pretensión de representarlas, porque tenemos mujeres negras maravillosas para hablar, pero también hablar acerca de la cuestión racial, que creo que es algo que es muy importante para nosotros brasileños y en otros países de la región también. El centro de la lucha de nuestro campo político tiene que ser el enfrentamiento a la desigualdad económica y social, y creo que hay la necesidad profunda de tenernos en mente cómo se ordena o cómo históricamente fue construida la desigualdad en nuestra región. Brasil es el país que de manera más larga ha tenido la esclavitud, y más que eso, ¿no? Hasta hoy tiene una desigualdad ordenada a partir de la cuestión racial en primer plano y después de género. O sea, tenemos cómo cambiar la realidad de una desigualdad económica y social tremenda sin enfrentar a las cuestiones de raza y género. Para mí, no. Y eso tiene que ser, o sea, el centro de la construcción de nuestro campo político para el siglo XXI. Nosotros hablábamos mucho hace como 10 años de cómo íbamos a vivir en estos tiempos, ¿no, Gabriela? Y creo que eso es, no es que eso sea el nuevo, pero es de eso que sale la fuerza de la nueva lucha, o sea, si es verdad que la lucha es la misma hace un siglo, o sea, que nuestros muertos, como tú has dicho, estaban en eso, luchando contra la desigualdad, disputando la realidad contra un sistema muy potente, también es verdad que en este tiempo el tema de las mujeres y la cuestión racial tiene un otro rol, o sea, hay una relevancia más larga. Yo creo que existen razones para eso, y esas razones también tienen que ver con la crisis económica. ¿Por qué? Porque si uno sabe que no es verdad que la desigualdad es una desigualdad económica, también sabe que no es verdad que una mujer trabajadora es el mismo que un hombre trabajador. Y si la salida que ellos nos han apuntado, si la salida que ellos nos han apuntado desde el 2008, cuando empezó la crisis financiera tremenda en el mundo, fue la salida con la austeridad, también es verdad que las salidas de austeridad son las salidas que ponen el Estado más pequeño. Y bueno, ¿quién son los que están en el Estado? ¿Quién son las que dejan, por ejemplo, ahora en la pandemia, de trabajar por cuenta de los hijos, de los pibes? Son las mujeres. Y yo creo que eso está muy, muy cerca de las razones por las cuales las mujeres son, en todo el planeta, las que más están en la calle. Entonces, ¿por qué? Para ordenar un poco y partir para lo que creo que también es esencial que hablemos. De un lado, creo que no hay cómo imaginar alternativas para lo que vivimos que no pasen por las mujeres y sobre todo por las mujeres negras. O sea, porque en eso está la desigualdad, y para enfrentarlas tenemos que tener quien vive en eso en primer plano. Y en el segundo está, bueno, ¿cómo hacemos eso? Yo creo que eso tiene que ver también con otras dimensiones que asume la lucha social y política ahora. Bueno, nosotros hemos visto, no solo en Brasil es el caso más emblemático, Brasil y los Estados Unidos, por supuesto, por ser con los Estados Unidos y el Reino Unido con el Brexit, pero nosotros hemos visto que la extrema derecha se
se resuelve muy, muy en la internet. Y yo creo que nosotros no tenemos, eso es algo que hablo hace mucho, quizá porque sea periodista de formación, quizá porque sea de una generación que está en las redes desde cuando ha empezado o cuando eso he empezado así a tener un rol más importante en la política. Pero la verdad es que yo creo que nosotros no comprendemos lo que pasa en eso. Y imaginamos que eso es acerca de una manera de comunicación con el pueblo y no un espacio que, bueno, en que la gente está, en que la gente se organiza, en que la gente tiene opiniones o no tiene opiniones, en que la gente, pasa a pensar la realidad de sus ciudades, de sus países, de su región. O sea, el tema central de la elección en Brasil, la elección que estaba yo con Haddad en la fórmula, fue Venezuela. Ahora es la comparación con Argentina, con el tema de la vacuna. O sea, hay una otra realidad en eso. Y yo creo que nosotros seguimos con una falsa contradicción entre lo que pasa en las redes y lo que pasa en las calles, como si fuera posible organizar algo en las calles fuera de las redes. O sea, ustedes que han tenido una lucha tremenda en la calle y que han logrado una victoria después de una lucha intensa, saben que, bueno, mucho de eso se pasó por la manera como las pebas, como dicen ustedes, se han ordenado en ese espacio, ¿no? Y cómo han, a partir de ese espacio, también intentado avanzar en la lucha. Creo que una nueva dimensión de cómo comunicarnos, de cómo organizarnos, de cómo disputarnos más intensamente, sobre todo la juventud, con eso, con las nuevas maneras de organización social que las redes nos imponen, también es algo que tiene que ver con la construcción de una alternativa. La tercera cuestión que pongo, Gabriela, para que empecemos a trocar nosotras, que a mí me parece muy más interesante de lo que hablar así, sobre todo con eso de la internet, que uno habla mirándose. Yo creo que es importante que tengamos la cuestión ambiental como un eje central. Yo sé que creo que el cierre de las clases van a ser con Alberto y Mujica. Hace mucho Pepe nos dice, y tal vez él tenga sido lo que primero ha hablado con tanta intensidad acerca del capitalismo y del consumismo. Si es verdad que nosotros no estamos en un momento de la historia para cambios profundos o para pensarnos en una alteración de régimen, de sistema, también es verdad que tenemos que tener claro de que lo que hemos hecho en el pasado reciente no es suficiente para el futuro. Y en eso está la cuestión ambiental. Yo creo que no hemos ponido eso en el centro de nuestros proyectos de desarrollo. Y te digo eso porque eso tiene algo que ver con el tema de la pandemia y tiene que ver con, bueno, cómo vamos a salir de eso. Si empiezo diciéndote que tenemos 40 millones de personas sin aporte ningún del gobierno ahora y sin trabajo en Brasil, también tenemos que decir que, bueno, ¿cómo vamos a vivir en este país continental, tener o aporte o empleo para la gente a partir del Estado, pero con una otra perspectiva también de desarrollo, ¿no? Que puede pensar en no que tengamos una pandemia a cada 15 años o a cada 5 años, como puede ser por el desequilibrio ambiental. Como sabemos que tiene mucho que ver con lo que vivimos ahora en el mundo. Entonces, yo no soy una optimista irresponsable, al revés. Creo que vamos a vivir en este año, en el 2021, el más triste de nuestra historia reciente. La verdad es eso, porque en Brasil, por ejemplo, tenemos niños trabajando nuevamente. Yo nunca fui una mujer adulta con niños trabajando. Yo fui una niña con niños trabajando, pero no una mujer adulta. Eso ha volvido ahora, ¿no? O sea, esa es la realidad.
en países desiguales como Brasil, sobre todo Brasil, el más desigual del mundo, pero como México, que también es profundamente desigual, y los Estados Unidos, los pibes no van a volver a la escuela, Gabriela. Es de eso que hablamos, de generaciones, de generaciones sin escuela. O sea, o hablamos de verdad con eso y ponemos sueño y futuro en nuestro proyecto, o no vamos a lograr vencer. Yo termino diciéndote que yo tengo más preguntas de lo que tenía hace pocos años. Y un poco de lo que me pregunto es justamente por qué en muchos países nosotros no somos la alternativa al capitalismo tan cruel como es. O sea, tenemos una crisis que pone la gente en la calle. Hoy yo leía que Alemania tiene como 600.000 personas en la calle. Y la alternativa que mucha gente del pueblo, en Brasil, por ejemplo, tiene en su mente, no es una alternativa más humanitaria, sino que al revés, más individualista, ¿no? En Brasil tenemos una expresión que es algo como, voy a intentar imaginar algo para un argentino comprender, pero es algo como, si hay poca carne, me quedo con la mía. O sea, ¿cómo hemos parado en eso? ¿Por qué nosotros no representamos, no en Argentina que sí representan, pero por qué nosotros no representamos el sueño de la gente, el sueño de un futuro, el sueño de un camino distinto? ¿Dónde hemos perdido eso, no? Y creo que eso tiene que ver con las razones por las cuales seguimos luchando para seguir o reencontrar caminos para hablar con nuestro pueblo, que la realidad no necesita ser esa, que no es justo que niños tengan hambre, que no es justo que mujeres sean muertas, que no es justo que mi hija tenga escuela y miles de niños no la tengan, que no hay necesidad de que tanta gente tenga tanto y tantas fortunas como ustedes ahora han finalmente en un país de la región empezado a tacharlas, ¿no? Pero que no es justo que personas tengan fortunas que ni siquiera sus nietos van a conocer en cuanto otras personas no tienen nada, ni siquiera una vivienda. Entonces, yo sigo creyendo que lamentablemente las razones por las cuales estamos en lucha son viejas, ¿no? Son las razones por las cuales nuestros muertos han luchado, pero siguen razones muy, muy actuales y justas. Gracias. Qué lindo escucharte, Manuela. Y muchas de las cosas que has dicho dan para que sigamos un rato más. Si querés, las voy a ir dividiendo para pedirte por ahí que charlemos un poco más de cada uno, sí, de ellas. Vos también sabés que también yo vengo del periodismo, digamos, tenemos la misma formación, entonces efectivamente todo lo que sucede alrededor del Big Data, las redes, las fake news, a nosotras nos interpela particularmente, y aparte nos dan ganas de sacudir a veces a nuestras fuerzas políticas diciendo, no es algo más, no es una manera diferente de hacer campaña política, no es una manera diferente de llegar. Es otra cosa, digamos, cuando nosotros, además, con la aceleración que ha tenido el mundo y la aceleración de los nuevos descubrimientos, yo recuerdo que entre que salió el teléfono y todos tuvimos teléfono en nuestra casa, pasaron 30 años, entre que salió el smartphone y todo el mundo tiene el smartphone, aún en las favelas, aún en nuestras villas miserias, pasan meses. Entonces, digo, esa aceleración de cómo llega a cada uno ese nuevo invento, que cada nuevo invento trae una disputa por el escenario y una disputa por si ese nuevo invento va a traer más justicia o más desigualdad. Y yo creo que ese es el gran meollo en el cual estamos en este momento, sobre todo después de esta pandemia que ha hecho poner en blanco y negro hasta el lugar en el cual habíamos llegado, y porque siempre después de las crisis el mundo es más injusto. La idea de que alguna crisis es para bien es una idea equivocada de la historia. Siempre después de cada crisis el mundo es más injusto y más desigual. Entonces, yo pienso, me pregunto, sí creo que tenemos que discutir el tema de las fake news, creo que tenemos que discutir el tema de las redes, pero creo que tenemos que discutir un tema más profundo, que es el de las plataformas. Lo que acaba de pasar en Estados Unidos
con el tema de Trump. Digo, nosotros podemos estar contentísimos de que, porque Trump no nos gusta, y de hecho, al irse Trump, el que queda como la derecha universal encarnada es Bolsonaro, ¿no? Ha ocupado ese lugar que antes disputaba con Trump y ahora lo tiene él. Pero digo, nos puede encantar que hayan sacado a Trump de Twitter y Facebook porque nos cae antipático Trump. Ahora, mientras tanto, nosotros en nuestros países nos seguimos peleando con el diario, con el canal de televisión, cuando en realidad, digo, el que decide si puede hablar o no el hombre más poderoso del planeta es el señor Twitter o es el señor Facebook. Entonces, tal vez también eso me interpela, estemos a la altura de las discusiones que hay que dar y estemos un poco atrás de las discusiones que se vienen, ¿no? No sé qué pensás vos. No, por ejemplo, tú dijiste tú ahora, Gabriela, porque la verdad es que nosotros nos quedamos contentos porque, bueno, es Trump, pero la verdad es que no hay jueces en los Estados Unidos, entonces, ¿no? Porque lo que creemos nosotros es que cada país tiene su sistema legal y en eso se uno puede decir lo que Trump ha dicho o no, y ellos han de esa manera definido por los Estados Unidos. Imagínate con nosotros. Yo con eso me preocupo mucho, sobre todo nosotros que no somos las personas que tienen el poder económico. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo para mí y para los argentinos. Mañana hablo yo acerca de Che Guevara. Y Mark Zuckerberg define que Che Guevara es un asesino. Como hay una disputa en el mundo acerca de eso. Y entonces me bloquea y dice que yo no puedo más hablar porque estoy hablando acerca de Che. ¿Tú no imaginas que eso sea posible? Es perfectamente posible. Claro que sí. Entonces la gente tiene que tener claro eso de las plataformas que has dicho tú perfectamente. El segundo de eso es el tema del algoritmo. O sea, el Reino Unido ahora, el debate de ellos en la Cámara de los Lords es quién es que define lo que está en el algoritmo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en eso y está en mi teléfono más informaciones acerca de maternidad, por ejemplo. Todo lo que pasa con las madres en Brasil viene a mi teléfono. Pero alguien lo hace. O sea, ¿quién lo define? Nosotros, nuestra gente, ni siquiera está en eso. Hay otros temas que son los temas económicos de los negocios de la plataforma. O sea, en Brasil, después del golpe, o sea, con Temer, han definido cambios económicos en los negocios de las plataformas. Y con eso, nuestra gente, con menos recursos, hoy no tiene una internet libre. O sea, tiene Facebook y WhatsApp. Claro. O sea. Sí, sí. Y además se sienten súper libres y poderosos teniendo Facebook y WhatsApp y creciendo que de esa manera, digo, que tampoco, todos los inventos tienen cosas nuevas y cosas malas. Digo, cuando apareció la imprenta, mucha más gente pudo leer, pero no mucha más gente pudo escribir o publicar. Digo, cada vez que la humanidad avanza, digo, en alguna cosa, hay una disputa de sentidos entre lo que se cree que es un gran avance y en realidad quienes se quedan con el poder dentro, ¿no? Una famosa disputa de poder que históricamente hemos visto. Pero ahora todavía más concentrada porque están transnacionales. O sea, ¿dónde está Facebook? El Facebook son transnacionales, no se les pueden poner impuestos, ¿sí? No se los pueden. Claro, ¿sí? Digamos. Y además, hemos cambiado de que discutir la libertad de expresión era saber qué se podía o no publicar en un diario a que la libertad de expresión sea que se puedan transmitir fake news en las redes, digamos, y que eso sea. Y eso para mí también, y esto te lo pregunto a ti, porque a ver exactamente cómo es en Brasil, en la Argentina por lo menos, pone en jaque también la decisión, digo, el voto libre, universal, está basado en que la gente esté bien informada. Digo, de hecho, uno de los pilares de la democracia era que el gobierno tenía que difundir todo lo que pasaba, uno de los pilares de la República, es la libre información para que el ciudadano esté bien informado para votar. Ahora tenemos un ciudadano que llega a votar nutrido de una cantidad de información que puede ser absolutamente falsa, digamos, ¿no? Nos ha pasado aquí en la Argentina en la elección del 2015 y nos sigue pasando permanentemente en las campañas y, bueno, y vos sos, aparte, una de las pilares de sos un ejemplo viviente. Yo soy por el mal. Si alguien quiere estudiar fake news, tiene que estudiar tus redes, buscar tu nombre en las redes sociales y ahí encontrarías todo, digamos, ¿no? Pero digo, esto también pone en jaque la manera en la cual nosotros pensamos y concebimos la democracia representativa, ¿no? Porque de alguna manera, ¿dónde, cómo, de qué manera se forma su sueño
esa persona a la cual vos querés convocar y vos querés representar el sueño de alguien. Ahora, ese sueño, ¿dónde se forma? ¿Cómo se forma? ¿Con qué información se forma? Uno no sueña o desea cosas que no conoce, digamos. Uno sueña o desea lo mejor dentro de su campo semántico, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensás en Brasil? ¿Tú te acuerdas, Gabriel, el gran encuentro de la Claxo que hemos hecho en Buenos Aires hace como dos años, ¿no? Dos años y un poco. Claro, fue, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y hacía un calor tremendo. Buenos Aires en el verano es fantástica, ¿no? Sí, 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 aquí también, pero ahora está lloviendo, entonces estamos contentos también. Sí, pero te iba a decir que en ese espacio yo intenté hablar un poco de eso, que creo que tenemos que estudiarlo, porque es como si hubieran dos ágoras o dos espacios públicos. Hasta hoy nosotros hemos tenido códigos universales, o sea, nosotros y Globo en Brasil. Nosotros podemos debater si existe racismo en Brasil o no, pero no hay una duda entre nosotros que hay existido el tráfico de negros para Brasil, la esclavitud y eso. Y reconocemos, o sea, que hay un papel de la Globo, o sea, es la prensa. Nosotros defendemos la democratización, la regulamentación de ellos, pero existen. Así como existen los partidos, los sindicatos, y eso está así desde la Revolución Francesa, o sea, ¿no? Hemos luchado por eso. Ok, ahora no, existe un otro espacio paralelo a ese, como si fuera un filme de ficción, ¿no? Como Matrix, o sea, dos ágoras, ¿no? Y ese es el espacio de la fake news. Por ejemplo, en Brasil, desde el 2018 hasta ahora, los jueces avanzaron mucho para comprender lo que pasa, porque en 2018, cuando yo decía acerca de eso para la OEA, para los jueces, me decían, tú eres una mujer pública, tienes que soportarlo. Y yo decía, no es acerca de mí, es acerca de la democracia. O sea, hemos tenido 13 millones de fake news en una noche. 13 millones. O sea... 13 millones. 13 millones. Sí, en una noche de la elección presidencial en el 2018. Pero la realidad es que si uno mismo con los avances de los jueces, si uno logra sacar algo de las redes, o sea, en juicio, no logra poner la verdad. Porque tú no tenés cómo hacer con que alguien deje de ver lo que ha visto. O sea, sí, sí, o una vez además que formó su cabeza con respecto a algo, de construir eso, digamos. En el inconsciente de las personas, o sea, te voy a dar un ejemplo. En Brasil, y hay otra cosa que hace un rato yo he percibido. Cuando me han invitado para estar en las elecciones para alcaldesa, mucha gente me decía, tú tienes certeza que, bueno, que estás fuerte emocionalmente después de lo que has vivido en el 2018. Y yo decía a la gente, miren, yo he disputado contra Bolsonaro, que es una elección local después de eso, ¿no? Pero yo estaba subestimando el tema de que ellos no empiezan del cero nunca. O sea, parten de donde salen de donde han parado en la elección anterior. Entonces, en esa elección local, ellos han empezado del final de la elección de los 2018 en términos de los ataques. ¿Tú comprendes? Entonces, bueno, si ahí yo estaba, que yo, bueno, tenía imágenes desnudas, falsas todas, si tenía mi cuerpo adulterado, si, bueno, todo eso estaba para empezar de donde salieran ahora. Y con algo muy, 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 muy cruel, que es el tema de género y de raza en eso. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con prejuicios que la gente tiene. O sea, hace un rato Haddad me ha preguntado, ¿por qué no pasa conmigo? Y yo le contesté, porque tú eres un hombre hermoso de San Paulo. Tú tienes todo lo que pasa con las personas de suceso, eres tú. O sea, tú eres un hombre perfecto, un hombre blanco de San Paulo, académico.
es muy sencillo decir que una mujer tiene lo que ellos han creado que yo tenía, porque no es el espacio de una mujer. Así como es muy, muy, muy poco sofisticado para ellos decir que Marielle fue asesinada porque tenía pareja con un traficante. ¿Por qué? Porque el prejuicio de la gente tiene que ver con mujeres negras y criminalidad. Entonces, es algo muy, muy complejo la manera como ellos ordenan el fake news con los prejuicios. Eso también tiene que ver con enfrentarlos, ¿no? Claro, y también porque de alguna manera esos grandes medios contra los cuales nos hemos opuesto muchas veces y hemos dado nuestras batallas, ustedes allí mencionan la Globo, nosotros tenemos aquí también nuestros grandes ejemplos, de alguna manera estaban dentro del sistema y ordenaban de alguna manera, si querés, la cosa políticamente, o los acuerdos básicos de la sociedad. Yo lo que siento que a partir del crecimiento de la ultraderecha, digo, en Brasil, en Estados Unidos, y lo mismo estamos viendo también en algunos países en Europa, es como que de repente esos acuerdos básicos empiezan a tambalear. Nadie hubiera aceptado en la Argentina hace unos años atrás poner en cuestión que la dictadura había existido, que había matado 30.000, que había 30.000 desaparecidos. Digo, ese era el acuerdo básico que construimos con mucho dolor, con muchas marchas y contramarchas, entre diferentes fuerzas políticas, digamos, pero ese acuerdo básico estaba. Después, si había que los juicios llegaran hasta la primera fila o la segunda, todo, podíamos discutirlo, pero ese acuerdo estaba. Y yo creo que el surgimiento... Como te lo decía, de los partidos o de los sindicatos, claro. O sea, uno podría disputar el sindicato para que esté más con los patrones o con los... Pero estaba, existen sindicatos. O sea, es el revés de lo que han hecho ahora con ellos, ¿no? Claro, pero bueno, hablando, pasando a la parte optimista, que vos acabas de decir que no sos optimista, digamos, pero yo sí no tengo idea, voy a mirar la hora porque no me acuerdo, tenemos todavía un ratito más. Digo, hablas del ambientalismo, y yo siento que el surgimiento del ambientalismo como tema de los pibes, que están también desde Greta Thunberg, aquí en Latinoamérica, nuestros jóvenes por el clima y todo, ha puesto también, como hicieron las pibas en su momento con el tema del feminismo, a ver, las luchas son luchas que no surgen de un momento para el otro, no nacen de un repollo y vienen de generación en generación, y esto lo sabemos, y construimos empatía a partir de la herencia de las luchas de generación en generación. Las mujeres estamos luchando hace muchísimos años por lo que hemos conquistado, a veces hay mareas, hay idas y vueltas, hay retrocesos, y en ese diálogo entre generaciones, a mí me gusta aquí en la Argentina decir que mi generación somos las hijas de las locas del pañuelo blanco y las madres de las locas del pañuelo verde, digamos, ¿no? Y estamos ahí. Estamos ahí entrelazando pañuelos y tejiendo lo que viene. Yo siento que con el ambientalismo pasa, que estamos recuperando ahora las luchas que en algún momento no les dábamos mucha importancia porque era bueno, luchan por las ballenas, luchan por el oso polar, luchan por cosas que nos parecían tremendamente ajenas, y en el momento en el que la ecología se vuelve popular y se vuelve y empieza a insertarse en las causas populares, y entonces por lo que estamos luchando ahora es por el tapiz de la tierra, estamos luchando por el Amazonas, estamos luchando por el Chaco, estamos luchando por una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestro día a día, eso nos pone en una nueva, casi te diré, en una nueva cosmovisión. Yo siento que la lucha del ambientalismo y de las mujeres se está uniendo en esta lucha ecofeminista que nos va a permitir realmente llevar adelante transformaciones mucho más transversales, digamos, de lo que hemos llevado hasta el momento. ¿Te parece? Sí, me parece. Y te digo más, Gabriela, creo en eso que has dicho, y creo que tenemos que pensar en un ambientalismo de América Latina también. ¿Por qué? Porque en eso tenemos contradicciones con las otras naciones. Porque en eso está la soberanía de nuestras naciones. Nosotros sabemos que los países de Europa y los Estados Unidos son muy amigos hasta que necesiten no serlo. O sea, obviamente. ¿No? No, obviamente. Tengo un chiste con los franceses que es liberté, igualité, fraternité, para nosotros. Ustedes, para nosotros. Ustedes que se queden con los suyos, ¿no? Porque lo que han hecho en África, en eso, el mismo los Estados Unidos, la democracia maravillosa hasta que necesitemos de la dictadura en Argentina, en Brasil, en Uruguay, esto, en Chile. Sí. O sea, lo digo porque nosotros no tenemos naciones desarrolladas. Ellos lo tienen. Nosotros necesitamos de una otra relación ambiental, sí, pero una relación que tenga que ver con nuestros pueblos, incluso con nuestros pueblos originarios, no con un ambientalismo que sea superficial
o que nos diga que es posible un capitalismo verde, ¿no? O el green. Claro. O sea, hay una necesidad de tener la cuestión ambiental involucrada con el tema del desarrollo y de la soberanía de nuestras naciones, ¿no? Ustedes, los argentinos, lo saben bien con el tema de las Malvinas, ¿no? Absolutamente. Sí, absolutamente. Sí, 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 sí. O sea, nosotros en Brasil con el tema de Amazonia, porque lo que está en Venezuela no es acerca de Venezuela, es acerca de los recursos naturales, ¿no? Y no solo del petróleo como la gente siempre tiene en mente, sino que el agua que está ahí en la Amazonia venezolana y brasileña. O sea, y eso, Gabriela, que es importante también que hable de las generaciones que están en eso, porque yo empecé en la militancia, estaba el Plan Colombia, o sea, ahora es el eje de Venezuela, pero hace 20 años estaba el Plan Colombia con sus pasos en la Amazonia. O sea, el tema de la Amazonia no es el tema de ahora con el conflicto armado con Venezuela, que siempre tienen en mente ellos, ¿no? O con Maduro o Guaidó, porque antes de Maduro ellos tenían a Uribe y estaban con Uribe así con el tema de la región, de los paramilitares y todo lo que hemos visto en un pasado. Entonces, yo creo que también en eso y por eso tenemos que involucrarnos en la cuestión ambiental, que tiene que ver con eso que nos ha hablado Pepe hace mucho del padrón de consumo del capitalismo y de cómo eso se relaciona con la destrucción del planeta. Tiene que ver con el agua, o sea, lo que vamos a ver en los próximos años con las reservas de agua en el mundo es algo muy, muy, muy emblemático, y América Latina y América del Sur principalmente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar en un ambientalismo nuestro. Y eso como feminismo, así como pensamos un feminismo popular, por supuesto, y interseccional, y negro, y indígena, digamos, sí, también tenemos que pensar un ambientalismo. Porque además las primeras que han llevado la lucha por los bosques y por los ríos han sido nuestras mujeres que viven al lado de los bosques, que viven en la selva, digamos. Entonces ahí hay como una historia y una tradición que tenemos que ser capaces de levantar. Y yo creo, Manuela, también que me parece que, eso, volviendo al lado optimista, que tenemos un gran desafío después de esta pandemia. Digo, el mundo va a estar atravesando una de las mayores crisis que todavía no vimos nada. Yo tengo esa sensación, ¿no? Digamos, todavía no vimos nada. Digo, estamos peleando por las vacunas y para salir de esto en algo que, como generación, es la primera generación que ve una pandemia y antes de que termine la pandemia ya está la vacuna, lo cual habla muy bien de nuestros estados, los laboratorios, la ciencia y todo lo que hemos llegado a poder hacer esto, a pesar de que algunos estados se han comportado mejor que otros, pero bueno, el desarrollo científico y aferrarnos a la ciencia para resolver estas situaciones. Ahora, la crisis económica todavía no vimos el principio, digamos, de todo lo que se viene. Y así como las crisis generan más desigualdad, tal vez a veces también las crisis nos obligan a repensarnos y a pensarnos de diferente manera. Vos sabés que yo trabajo mucho aquí en Argentina con el tema de las vejeces, las nuevas viejas, que somos las mujeres, que ahora tenemos 50, vamos a tener 60 prontito y vamos a ser muy distintas a lo que fueron las viejas o cómo se concebían las viejas antes. Y yo creo que hay dos cosas de la vejez que son muy interesantes para este momento, que es el desapego y la lentitud. Y tal vez un mundo más desposeído y con más lentitud sea un mundo en el que podamos pensarnos, como Pepe Mujica suele decirnos, saliendo del paradigma que aún nuestros gobiernos populares han tenido, y ahí tenemos que preguntarnos si el paradigma de producir y consumir cada vez más como único modelo económico, como único modelo de desarrollo, no nos lleva a un callejón sin salida, aún para nuestros movimientos populares, que si vos necesitas que la gente consuma cada vez más, porque si no se te cae el modelo económico, estás poniendo el límite entre el ciudadano y el cliente, y ese ciudadano al que le estás exigiendo que cambie todo el tiempo por algo nuevo y que consuma todo el tiempo lo último que hay, que me parece que tenemos que replantearnos desde ese lugar. Axel Kicillof, con quien discuto mucho estos temas, dice, bueno, una cosa obviamente es incentivar el consumo en las clases populares, que al incentivar el consumo lo que haces es meterlas adentro del sistema. Ahora, ¿cómo haces la diferencia? ¿Cómo haces para incentivar el consumo en las clases populares y no tener el consumo como relato de tu modelo económico, ¿no? Sí, y es el tema, ¿no? Porque la contradicción está que en nuestros países hablamos del consumo de alimentos, o sea, nuestras clases populares, cuando hablamos, tenemos que aumentar la capacidad de consumo en Brasil, te estoy diciendo de cosas fundamentales. Sí, o sea, que la gente tenga zapatillas para estar en la escuela, ¿no? Que la gente tenga, bueno,
o materiales escolares para sus niños. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy elementales, pero no hemos logrado distinguir eso del otro padrón de consumo que mencionaste, Gabriela. Y creo que en eso está un poco del sueño, y eso tiene que ver no solo con la cuestión económica y social, sino también con la cuestión ambiental, ¿no? O sea, claro, totalmente, la salida están caminando conjuntamente. Y en eso creo, y por eso creo que pasa también el sueño que tenemos que empezar a hablar. Que, bueno, ¿qué mundo es ese que nos apunta para la catástrofe, ¿no? Y antes de la pandemia hablábamos acerca de eso también. La última grande crisis que el mundo ha vivido, la salida fue el exterminio masivo de poblaciones con el nazismo. O sea, ahora hablamos de la vacuna y por veces creo que es tanta lucha que tenemos que nos olvidamos de algunas partes de lo que hemos vivido. Hace un año, Gabriela, los franceses iban a intentar hacer testes de la vacuna en África, en países del continente africano. O sea, tenemos que atentar que había una crisis económica anterior a la pandemia, o sea, de un capitalismo con una crisis muy, muy, muy sistémica, estructural. Las salidas anteriores fueron terribles en nuestra historia, en la historia reciente de la humanidad, ¿no? Y ahora la pandemia está en eso. O sea, en Brasil hemos perdido casi 250.000 personas. O sea, son cifras que no se pueden creer, claro, no se dimensionan. Y entonces también tenemos que hablar acerca de la vacuna, cómo eso se va a ordenar en el mundo, porque es verdad, los países que han logrado el tema de la vacuna son los países con un Estado más fuerte. O sea, lo que hemos dicho en nuestras vidas todas, ¿no? El Estado, ahí está el Estado, bien. Pero ahora las negociaciones de la vacuna siguen las reglas anteriores. O sea, los países europeos con eso, no vamos a enviarlos para Brasil o para Argentina o para Uruguay o para México. O sea, las disputas son las mismas de antes de la pandemia, con una crueldad más larga todavía, porque por supuesto que los ingleses, para que no me quede hablando solo de los franceses o los alemanes, no están en una situación económica como nosotros, o como usted, o como México, o como Ecuador, o como Venezuela, por las razones obvias, ¿no? Sí, y además, porque sí, bueno, y digo, Brasil está en una situación muy, muy particular, y tal vez Brasil ha sido el motor de muchos cambios en la Argentina. Siempre, digamos, la mejor época fue cuando estuvimos acompasados y teníamos los gobiernos populares en todos los países de Latinoamérica, pero a veces nos toca estar desfasados y ojalá volvamos a estar acompasados lo antes posible. Vamos terminando, Manuela, esta hermosa clase, y volviendo a tu libro, ¿por qué luchamos? Y no poniéndolo en el lugar de por quiénes luchamos, sino por qué luchamos y por qué hacia adelante. Por ahí sería lindo escucharte cerrar contándonos eso, ¿no? Porque vos decís, no representamos el sueño de, pero ¿qué sueño te gustaría representar? ¿Cómo es ese sueño que es el que vos querés representar? Yo no te escucho, Manuela, no sé si... ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Y el libro se llama ¿Por qué luchamos? Un libro acerca de amor y libertad. Y yo creo que tenemos que tener eso en mente, o sea, que luchamos por la libertad de las mujeres y los hombres, que luchamos por una sociedad en que la gente sea verdaderamente libre, o sea, que tenga acceso a los bienes comunes, que tenga escuela a sus hijos, que los niños no vivan la desigualdad tan pesadamente, que las mujeres negras no sean la base de una pirámide muy, muy pesada para cargarla. O sea, creo que luchamos para que la humanidad sea libre. Y nosotros en América Latina tenemos una certeza: no existe libertad para un pueblo si el otro no está libre. O sea, luchamos por nuestra libertad. Y es una alegría muy, 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 me quedo muy, muy contenta de hablar contigo, Gabriela. Ustedes, los argentinos, nos tienen inspirado mucho, o sea, sobre todo las mujeres, porque ahora cuando ustedes han tenido la victoria, yo escribí a la gente,
Yo estoy contenta por la victoria, pero más contenta porque ellas habían sido derrotadas hace un rato y no bajaron la cabeza y siguieron en marcha y por eso han logrado la victoria. O sea, no miremos para la victoria, pero al camino, ¿no? Porque ustedes caminaron hace mucho caminan y lograron vencer. Creo que por eso nos inspiran también ahora. Una alegría hablar contigo. Una alegría, Manuela. Muchísimas gracias por esta clase maravillosa del curso de Estado, Democracia y Políticas en América Latina que van a cerrar próximamente Pepe Mujica y Alberto Fernández. Muchísimas gracias, Manuela. Gracias, Gabriela.